saludos para todos. Gracias por sintonizar este partido. Seguimos aquí con el Dr. García echando rostro. Las condiciones del clima son perfectas. El cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo. Son dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan. Es una rivalidad creciente y llena de pasión. El partido se juega en Wembley, que es considerado por muchos como el templo del fútbol. Como pueden ver, ya comenzamos aquí. Sergio Ramos busca un compañero. No pudo de veras meterla en esa. Hay que decirlo, por supuesto que no tuvo precisión este paso. Intenta filtrar. Davis. Van Basten. Voltea y va hacia atrás. No, no va a llegar esa bola. ¡Qué jugador, madre mía! Danilo. Davis. ¡Ahí va! Por supuesto que fue ambicioso, por supuesto que fue audaz, inclusive hasta arriesgado, pero habría necesitado mucha fortuna para vencer al portero. Rijkaard. ¡Y va para adelante! Pires. No hay cambio en el marcador. Todavía nos mantenemos 0-0. Y juegan hacia adelante. Wijnaldum busca el espacio. El balón se fue. Saque de puerta. Davis. Van Basten. Rashford le envía larga. Recibe el balón. ¿Será esta la buena o no? Mbappé. Rijkaard. Mbappé. La defensa lo tuvo exactamente donde quería. Nunca le concedieron espacios ni le permitieron girar. ¡Qué gran pase largo! No tuvo nada de suerte con ese balón profundo que intentó. La idea no era nada mala, señor Martinoli. Pase filtrado cerca del área. A final de cuentas quedó corto. ¡Esta es la buena! ¡Aquí hay una posibilidad! Y cuidado, porque los tomaron por sorpresa. Tiene un largo trazo hacia adelante. Será de manos. Virgil van Dijk. Tenemos 30 minutos de partido en la primera parte. Tiene el chance, Clary. ¡Mbappé! Puso a prueba al portero. El portero nos volvió a exhibir sus grandes habilidades para defender. Salió del terreno de juego. Sergio Ramos. Wijnaldum. La juega hacia el extremo. Podrían llegar hasta la portería rival. Van Basten. Van der Bar. Se emplea a fondo en el costado. Esto termina en gol seguro. Un pase fuerte hacia adelante.
Queda poco en esta primera parte. El partido sigue 0-0. Busca a su delantero. Rashford. No hace mucho daño si se le obliga a jugar de espalda a la portería rival. Wijnaldum. Rashford. La pelota traspasó la línea. Cuidado que ese disparo nos dejó perplejos, doctor. Y va para adelante. La defensa tiene que replegarse. La mete por ahí. Impresionante la jugada. Van der Bar. Suena el silbatazo. Es momento del medio tiempo. Se termina el primer tiempo. Para mí fueron 45 minutos decentes. Según las estadísticas, ambos equipos se han esforzado bastante. Incluso para los que no le van a ninguno de los dos equipos, el partido está entretenido, aunque los entrenadores seguro están experimentando todo un poco. Quizás estén contentos con la mentalidad que han mostrado sus equipos de ir hacia adelante, pero no creo que lo estén con la calidad mostrada en los últimos minutos y con parte de la defensiva. Después de 45 minutos, todo se mantiene sereno. 0-0. Una vez más a jugar. Comienza el segundo tiempo y seguimos 0-0. Milagrosamente le llega directo el balón. Comienzan otra vez a tocar. Están buscando la salida. Y levanta la bola. Recibe el pase en el área. Buen balón. Mala conclusión. La oportunidad era clarísima, el balón era elevado, pero el jugador no tuvo nada de suerte para rematar. Lanza el balón al centro. Han variado su juego de forma sumamente... Y eso podría ser un gran problema. Rijkaard. Gullit. Va hacia el extremo izquierdo. Gullit. Pelota al hueco que impacta al arco. El balón está en las redes. Es un golazo. Y les hicieron el primer gol del partido. Doctor, por favor, a caballo dado no se le miran los colmillos. Esto es lo que pasa cuando dejas que un jugador de esta grandísima categoría se meta dentro del área. Le pegó directo. Está dentro. Es un gol para celebrar. Los Países Bajos se ven muy sólidos luego del gol. Pero si le dejaron la puerta abierta de par en par. Este es uno de los futbolistas que no pueden dejar solo dentro del área. Sencillamente tiene un grandísimo porcentaje de definición. Se reinicia el encuentro con la misma cantidad de alegrías para cada equipo. Estaban dormiditos. Mientras seguían pensando en su gol, les empataron. Ahora tienen que ir por otro. Rashford. Es una buena carrera por la derecha. ¿A dónde llegarán? Impresionante barrida. El jugador se lanzó de forma espectacular. Pegó una buena carrera hacia el área grande, pero no le sirvió de nada. Hace un buen intento por quedarse con el balón. Una dura jugada, pero muy, muy limpia. Messi. Van Basten. Y ahora la tiene Van der Vaart. Cortó el pase. Rijkaard. Rashford. Wijnaldum. Johan Cruyff. Tiene mucho espacio por delante. Pues sí, es un fuera de lugar de...
Holanda. Prepara el cambio ya que se veía venir en los minutos recientes. Entra para fortalecer el suministro de balones al frente. Ya veremos otros detrás seguramente. Aprovecha el espacio abierto. Ha encontrado el espacio en la banda. Llega el pase. Impactante cabezazo. ¡Qué golazo! Van adelante de nuevo. El centro fue lo que valió todo. El cabezazo, simplemente la anécdota. Mostró mucha fuerza y compostura. Muy bien, pero muy bien jugado. Marcaron el ansiado gol necesario para ponerse en ventaja. ¿Quién iba a marcar si no es él? Es el jugador que hace la diferencia. Estoy cierto que es lo que tendrían que hacer a partir de ahora. Efectivamente, o se lanzan por todo o se quedan fuera de combate. De eso no existe duda, mi Cristian. Van Basten busca colarla. ¡Qué bien defendieron! Vio el peligro y la terminó sacando. Y para terminar el partido, estos tipos van a tratar de anotar un gol más. Y ahora va largo. ¡Qué desperdicio! Holanda agota todos sus cambios. Está claro que buscan añadir creatividad para sumarle chispa al planteamiento del equipo. Coman. De Ligt. La juega hacia el extremo. La alternativa ahora pasa para ellos. Una jugada con muchísimo peligro, pero él es el indicado para sacarla. Park Ji-sung. ¡Qué buena pelota! ¿Cómo la juega? Me parece, señor Martinoli, que los defensores se han relajado en demasía. Lo dejaron escapar y por poco los liquida. Mbappé. Intenta filtrar. ¡Aquí hay mucho peligro! Se metió en camisa de 11 varas y se marcó el tiro libre. Se la sacó el rival. Busca a su delantero. Lampard. Mbappé. La juega hacia la derecha. Al llegar a esta posición deben ser mucho más incisivos. Se emplea a fondo en el costado. Y va para adelante. Va hacia el extremo izquierdo. Ha sido un corte de jugada espectacular. Ya se les venía la noche. Amigos, es todo. Se acabó el partido. Tuvieron tres cosas. Paciencia, tenacidad y madurez. No bajaron nunca los brazos. Siguieron presionando y al final tuvieron su recompensa. ¡Qué voltereta, doctor! Volvieron de las fauces de la muerte. Enormes, doctor. Lo que hemos visto es un equipo que se niega a aceptar que el partido está perdido. Permanecieron fieles a su estilo y pusieron las cosas de cabeza. Tremenda victoria. Después de esta emocionante jornada, nos despedimos. Muchas gracias a nombre de García y Martinoli. Buenas noches. Doctor García, un placer como siempre. Encantado de estar aquí, señor Martinoli.